Muy buenos días, sean todos bienvenidos al webinar de nombre Puntos Finos de la Reforma Fiscal 2021, organizada por la Delegación de Baja California Sur de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, misma que, en el ámbito de sus atribuciones, ha preparado con distinguidos ponentes para darles a conocer las disposiciones fiscales que entrarán en vigor el próximo año. Es de suma importancia que cada modificación, adición o derogación a las disposiciones fiscales contenidas en nuestra legislación tributaria sea conocido por quienes intervienen en el ciclo tributario, para así el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los pagadores de impuestos y su aplicación eficiente por parte de las autoridades fiscales. Para la Delegación de Baja California Sur, es de suma importancia promover la relación entre las cámaras, colegios y asociaciones civiles en el estado de Baja California Sur, por lo cual nos honra que los representantes de las empresas quienes promueven y defienden a nivel nacional e internacionalmente las actividades de la industria, comercio, servicios y turismos, además colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico. El día de hoy nos comparten la percepción de los pequeños y grandes contribuyentes de Baja California Sur, pues solo así este organismo público contará con todos los elementos que permitan reinventarnos y mejorar el servicio que brindamos. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Elizabeth Parra, quien presentará el panel de conferencistas. Adelante, Elizabeth. Buenos días. Daremos inicio al panel de hoy, recordándoles que al finalizar se contará con una sesión de preguntas y respuestas, por lo que se les invita al grupo a realizar sus preguntas en el chat de esta conferencia. A continuación, me permito leer las reseñas de los presentes que nos acompañan. En primer lugar, licenciado en Derecho Alfredo Sánchez Moroyoki, quien estudió la licenciatura de Derecho por la Universidad de Sonora y actualmente maestrante en Impuestos y diplomado en Seguridad Social y diversas actualizaciones en la materia. Asimismo, cursa con el Diplomado de Argumentación Jurídica Internacional. En la práctica se ha desarrollado en la materia fiscal y seguridad social en el periodo 2002-2013. Trabajó para el Instituto de Mexicano del Seguro Social en la Jefatura de Servicios Jurídicos y fue jefe de oficina de cobros. En el año 2015 fue nombrado consejero patronal por la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas en Baja California Sur, quien a la fecha es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación La Paz 2018-2021. Bienvenido, licenciado. A continuación, presento al ingeniero Alonso Gutiérrez Martínez. Él es ingeniero industrial por el Instituto Mexicano de Tecnológico de La Paz. Cuenta con el diplomado en telecomunicaciones por el Instituto Tecnológico de Teléfonos de México, así como también cuenta con el curso de perfeccionamiento de competencias generales del Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Se ha desempeñado como gerente en Teléfonos de México, así como también ha sido fundador y socio en diversas empresas del sector privado. Además, se ha desarrollado como presidente, vicepresidente y actual presidente en la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de La Paz. Bienvenido, ingeniero. Me permito presentar ahora al ingeniero Gustavo Díaz Tronco. Él es el presidente del Centro Empresarial de Baja California Sur, Coparmex. Tiene estudios en ingeniería en sistemas de información por el Tecnológico de Monterrey y maestría en innovación y emprendedurismo por la Universidad de Barcelona, España. Fundó su primera empresa en 2010 a la edad de 25 años y actualmente es director general del Grupo Cortés, un grupo empresarial conformado por empresas de diferentes giros, incluyendo industrias de tecnología, comercialización de insumos para empresas y del ramo de la construcción. Ha participado en organizaciones civiles, siendo en 2012 presidente del Club Rotario de La Paz, una organización de beneficencia, siendo en ese entonces el presidente más joven del país. Dentro del sector empresarial, se unió a Coparmex Baja California Sur en 2015, siendo presidente de la Comisión de Innovación Empresaria,
fundó la Comisión de Empresarios Jóvenes y actualmente es presidente del Consejo Directivo 2019-2020. Bienvenido, ingeniero. Por último, me permito presentar al licenciado Hans Vázquez Valdés. Es licenciado en Derecho de la Universidad Pedregal, con especialidad de Derecho Corporativo de la misma Casa de Estudios. Se ha desarrollado como jefe de departamento de la Dirección General de Quejas y Reclamaciones contra organismos autónomos y autoridades coordinadas, quien se ha desarrollado como subdirector de área de la Dirección General de Enlace Delegacional, así como también actualmente es el delegado de la Delegación de Baja California Sur. Cuenta con diversos cursos y diplomados afines a la materia fiscal, denominados Derechos Humanos en Materia Fiscal, Impuestos Internacionales, Comercio Exterior y Aduanal, el ABC de la Igualdad y la No Discriminación, Inducción a la Administración Pública Federal y a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Bienvenido, delegado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les agradezco el tiempo y el espacio que nos permiten para hacer llegar nuestros conocimientos y así nuestros puntos de vista respecto a la reforma fiscal 2020. Para PRODECON y la Delegación de Baja California Sur, pues bueno, es muy importante conocer todos los elementos que nos permitan conocer cuál es la perspectiva de los pagadores de impuestos. Y es por eso que el día de hoy compartimos este diálogo con los presidentes de las principales cámaras del Estado. En ese sentido, pues bueno, este panel se analizará las modificaciones y tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que, pues bueno, las mismas nos las puedan compartir a través de este chat y asimismo nos las puedan hacer llegar vía correo electrónico al correo electrónico delegacion@prodecon.gob.mx. Desde mi punto de vista, considero que esta reforma fiscal 2021 propone y pretende legislar de cierta forma y ajustar la legislación fiscal para efecto de que las autoridades fiscales, dentro del marco legal y en algunos supuestos en los cuales detectaron que ciertos actos que habían emitido pues, bueno, se encontraban fuera de la ley. En ese sentido, puedo concluir que esta reforma 2021 es más una reforma cualitativa y no cuantitativa, buscando así generar una mayor disciplina fiscal. Ahora bien, si bien es cierto la recaudación de las contribuciones es necesaria para cubrir el gasto público que constituye un interés general, también las autoridades fiscales deben ajustar sus actuaciones y procedimientos al marco jurídico que lo regula. Y es por eso que PRODECON va a estar muy pendiente de todos los actos o omisiones de las autoridades con la finalidad de que no vulneren los derechos de los pagadores de impuestos. PRODECON, a través de estos nuevos 9 años, ha buscado en todo momento que el postulado en la impartición de justicia siempre se debe ponderar el fondo sobre la forma, buscando que las autoridades fiscales adopten un modelo de impartición de justicia cercana a los contribuyentes. Para ello, PRODECON brinda los servicios gratuitos de orientación y asesoría, quejas y reclamaciones, y representación legal y acuerdos conclusivos, ellos que se brindan a partir del 1 de septiembre del 2011. Para ello, pues bueno, la delegación considera que es de vital importancia que trabajemos en conjunto con cámaras, colegios, asociaciones civiles en el estado de Baja California Sur con la finalidad de que, pues bueno, todos estos actos y omisiones, pues bueno, sean conocedores de esta procuraduría y puedan defender sus derechos. Agradezco a los conferencistas que el día de hoy nos acompañan con la finalidad de que podamos platicar las principales modificaciones realizadas al Código Fiscal de la Federación, a la cancelación y restricción del certificado de sello digital, los cambios que hubieron en la devolución de impuestos, acuerdos conclusivos y las principales modificaciones a las obligaciones de los contribuyentes. También invitarlos que a través de nuestras redes sociales, que son PRODECON México, puedan seguir el ciclo de webinar que estamos realizando a lo largo de la República. Cada delegación está encargada de realizar un evento, por lo que de considerarlo pertinente, pues invitarlos a que nos puedan acompañar en estos eventos. Y me gustaría empezar con una pregunta, que es el tema medular de esta plática.
esta plática, pues una mesa en la cual queremos conocer, queremos saber el sentir de los empresarios, para así nosotros como defensores de los contribuyentes, pues bueno, podamos mejorar nuestros servicios, reinventarnos y así mismo pues brindar un servicio de excelencia. Y entonces me gustaría partir con una pregunta para nuestros conferencistas, empezando por mi estimado Alfredo Sánchez, que desde el punto de vista del empresario, ¿cuál fue la percepción de la reforma fiscal 2021? Hola Hans, muy buenos días a todos, los que nos escuchan en esta comentarios que vamos a hacer de las reformas fiscales. Fíjate, Hans, y a los que nos escuchan, que en Canacintra nuestra percepción es que esta reforma fiscal da mayores facultades al SAT de fiscalización y control del contribuyente, en lo que coloquialmente le llamamos pues más ojos y más dientes. No aumentan los impuestos, pero es una reforma que va encaminada totalmente a la recaudación por la crisis que venimos del COVID. Pero también no vemos que se incentive la economía, la inversión y que genere empleo. Estas dos últimas reformas que ha habido son cada vez más complejas en la manera de aplicarlas administrativamente y claro, lleva un alto costo hacia la empresa al interior para poderlas cumplir y a veces caen en lo absurdo o en la violación de derechos humanos. Trata también, ante la inminente recaudación que quiere hacer el SAT, también trata de inhibir la defensa del contribuyente. Tan es así pues que le quitan dinero a la PRODECON y no hay titular hasta el día de hoy y limita los acuerdos conclusivos esta reforma fiscal. En resumen, esta reforma fiscal creemos y estamos convencidos de que da más facultades al SAT para fiscalizar de dientes y ojos, más recaudación, pero se olvida algo muy importante de ampliar la base de los contribuyentes. Da menos defensa al contribuyente y nulo apoyo o incentivos a empresas para la reactivación económica. Aquí podemos resumir nuestro comentario y nuestra percepción que tenemos en Canacintra. Muchísimas gracias, estimado Alfredo. Asimismo, me gustaría cederle el uso de la voz a Alonso Gutiérrez, quien es representante de Canaco. ¿Qué tal? Buenos días, delegado. Buenos días a todos los presentes. Yo creo que el sentir general de todos los empresarios, al igual que comenta Alfredo, es más facultades para las autoridades, ¿no? Más fiscalización y más recaudación. Y los más afectados ahí somos los contribuyentes cautivos, los contribuyentes que siempre estamos pagando. Y la formalidad, no hay ninguna actividad que veamos para luchar contra esto que se ha estado creciendo, sobre todo en este año atípico, ¿no? Igual comentar que si no vemos incentivos fiscales para las empresas, no vemos ningún programa que apoye para la reactivación económica. En general, vemos una autoridad con más facultades, va a estar más sobre nosotros. Tenemos que estar cumpliendo, nos gusta o no, estar cumpliendo al día con todas nuestras obligaciones. Eso es lo que vemos, una autoridad con más facultades y más sobre las empresas cautivas. Correcto, te agradezco el comentario, estimado Alonso. Y por último, me gustaría cederle la palabra al licenciado Gustavo Díaz para que nos pueda compartir su percepción. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Hans, por la invitación a este webinar de Puntos Finos de la Reforma Fiscal 2021. Saludo a los compañeros de Cámaras Hermanas, Alfredo de Canacintra y Alonso de Canaco. Creo que es un ejercicio muy interesante. Te agradecemos mucho por la organización, Hans, y la invitación al mismo. Pues creo que en este webinar de esta hora, el cachito que tendremos platicando, se tocarán temas muy interesantes sobre la Reforma Fiscal 2021 que vienen para las empresas. Dentro de lo que viene siendo los cambios que viene realizando en esta reforma fiscal, si bien como lo han comentado aquí los compañeros, no hay aumento, no hay nuevos impuestos, pero sí se están viendo nuevas acciones que va enfocado el gobierno actual de buscar mayor recaudación en lo que viene siendo los trabajos formales. Creo que una de las áreas de oportunidad que tenemos todavía en México es buscar que exista más formalidad. Existe todavía muchísimo negocio informal. Creo que eso sería un punto importante que tenemos de área de oportunidad para,
para fiscalmente en México. Y sin duda ahorita el empresario, después de tener un año muy complicado por la contingencia, de al no tener una disminución amplia, sustancial en los ingresos debido al confinamiento y la declaratoria de no actividades esenciales por el inicio de la pandemia COVID-19, también fue un año golpeado para los empresarios y los trabajadores al no recibir ningún tipo de apoyo fiscal, de estímulos fiscales para sostener el empleo y la economía de México. Hubo muchísimos países con Producto Interno Bruto similar a México, en mismo Latinoamérica, donde implementaron acciones donde pues apoyaban de cierta manera a que el empleo formal no cayera tanto y una reactivación económica después de la contingencia. Hay un dato que tenemos en Coparmex, que son indicadores llamados Data Coparmex, que quisiera compartir. Hay un indicador que va muy ligado a lo que viene siendo el sentimiento que tiene el empresario hoy en día. Y ahora en noviembre se sacó estos nuevos indicadores, en el cual indica que solamente el 37% de los socios de Coparmex considera que en noviembre de 2020 es un buen momento para invertir. Realmente estamos en un nivel muy bajo, y aquí en Baja California Sur estamos a un 22%. O sea, de 10 empresarios, solamente 2 tienen el ánimo a invertir. Son números muy bajos a lo que tenemos, y eso nos indica que el clima que hay ahorita, socioeconómico y político en México, pues no es el ideal para realizar inversiones, ¿no? ¿Qué vemos en la reforma fiscal 2021? Comparto totalmente la opinión de Alfredo y Alonso, que son acciones donde tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acciones de fiscalización más a las empresas para buscar aumento de la recaudación. Ok, por un lado vemos que eso está, tendremos que cumplir con las acciones que se ponen en la reforma fiscal, pero por otro lado sí creemos muy importante, que bien lo comentó Alfredo, que a instituciones como Prodecon, instituciones donde el puede tener una defensa del contribuyente, pues tendrían que estar de igual manera fortalecidas para poder ayudar al contribuyente a poder dar respuesta a las solicitudes que tiene el SAT, ¿no? Entonces, vamos a platicar de esta reforma fiscal. Si es una reforma donde nos hace que los empresarios tengamos más atención y estar cubriendo de una mejor manera cada uno de los requisitos que pone la reforma fiscal, pero pues lo que nos queda es que los sigamos capacitando como empresarios, sigamos cumpliendo en tiempo y forma y estar haciendo todo en orden, ¿no? Sí viene una recaudación más compleja, pero creo que también es importante buscar las instituciones que ayuden al contribuyente. Correcto, te agradezco muchísimo tus palabras, estimado Gustavo. Y con ello, pues vamos a dar inicio a desglosar los puntos finos que consideramos para la reforma fiscal 2021. Es importante señalar que evidentemente la reforma viene un poco compleja, es mucha información. Y pues bueno, de la mesa o reunión que tuvimos, pues bueno, planteamos los puntos más específicos en los cuales consideramos que los empresarios deben de tomar suma atención con la finalidad de no incurrir en alguna omisión a alguna disposición fiscal y con ello alguna sanción, ¿no? Pues con ello primero vamos a platicar un poquito respecto de las modificaciones realizadas al Código Fiscal de la Federación. En este sentido, en específico, vamos a platicar primero respecto a los mensajes de interés. Aquí como tal, pues bueno, poniendo como un antecedente, pues bueno, el buzón tributario es el medio de comunicación ágil entre la autoridad y los contribuyentes. En ese sentido, pues bueno, los contribuyentes pueden presentar trámites, consultas, recibir notificaciones, presentar promociones y atender requerimientos. En ese sentido, pues bueno, la autoridad en esta modificación plantea que los contribuyentes puedan recibir a través de este mecanismo electrónico, pues mensajes de interés. Estos mensajes de interés consistirán en darle a conocer a los contribuyentes beneficios, facilidades, invitación a programas, lo que se puede conocer como una carta de invitación, y respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí como tal, pues bueno, la redacción del propio artículo 17 en su fracción, 17K en su fracción primera, pues bueno, lo que se modifica es la palabra cualquiera y de los medios contactos registrados. Es decir, nosotros también respecto a una reforma que vamos a platicar un poco más adelante, pues bueno, tenemos que tener actualizados los datos de contacto ante el RFC. En ese sentido, pues bueno, el buzón tributario, pues bueno, al ser ese mecanismo,
pues bueno, nos indica que a través ya sea de un correo electrónico o de un número telefónico, vamos a recibir un aviso. Este aviso va a consistir en decirle, oye, estimado contribuyente, tienes un documento en mis comunicados, que es un apartado del buzón tributario, y en ese sentido, pues bueno, el contribuyente va a tener 3 días para poder accesar. Esto quiere decir que, pues bueno, los contribuyentes a través de estos comunicados pues podrán recibir ciertas invitaciones, facilidades o beneficios para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí previamente, y como lo habíamos comentado, pues muchos contribuyentes decían, oye, es que el Servicio de Administración Tributaria nos va a acosar de una manera impresionante a través de estos mensajes, va a estar arriba de nosotros, ¿no? Veámoslos de una forma, o yo lo veo así, que muchas veces estos avisos, estas invitaciones, son para que los contribuyentes pues, no caigan en alguna sanción que pudiera ser pues, hasta una multa por no haber presentado una declaración, por ejemplo. Pero en ese sentido, pues bueno, creo yo que esta facilidad de tener la comunicación con la autoridad vía buzón tributario, pues nos va a ayudar mucho para el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, también platicar que respecto a la modificación del artículo 13, tercer párrafo, se establece que el horario de esta herramienta electrónica va a ser conforme al uso horario de la zona de la Ciudad de México, es decir, hora centro, como pues bueno, nosotros sabemos, tenemos una hora de diferencia al ser la hora del Pacífico, y por tanto, pues bueno, el uso de esta herramienta, pues bueno, se va a estar manejando conforme a las horas y días de la Ciudad de México. No sé si aquí, estimado Alonso, te gustaría realizar algún comentario respecto de estos dos temas que hemos comentado. Sí, comentarte que la pregunta que nos han hecho, si existe una violación de los derechos del contribuyente al establecer que el buzón tributario se regirá conforme al horario de la zona centro de México, por lo que limita mi horario para ingresar promociones. Aquí la respuesta sería no, porque toda vez que se considerará para efectos legales el uso horario del domicilio fiscal del contribuyente. Correcto. Sí, efectivamente, muchos contribuyentes, derivado de la plática que tuvimos previamente, pues nos consideraban, nos preguntaban que si esta era una forma de coartar el derecho de los pagadores de impuestos. Y en ese sentido, pues bueno, considerar que, pues bueno, también el uso del horario, pues se va a considerar al del domicilio del contribuyente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo el buzón tributario sí creo que es benéfico para los pagadores de impuestos para que estén debidamente informados de las actuaciones que en su momento el Servicio de Administración Tributaria o cualquier otra autoridad pueda hacerles a través de este mecanismo, ¿no? También una duda que comentábamos aquí como empresarios era que qué pasaba si se generara el acuse en días y horas inhábiles. No sé tú qué me puedas comentar respecto de este tema. Así es. Cuando te llegue un acuse de recibo en horas inhábiles, en todos los casos la notificación se tendrá por realizada a partir de las 9:30 horas zona centro de México al día siguiente hábil. Esto quiere decir que si se genera después del horario establecido por la autoridad, nosotros tenemos el siguiente día hábil a las 9:30 horas para tomarlos como recibido y a partir de ese momento tenerlos tiempo suficiente para poder hacer una respuesta hacia la autoridad. Correcto. Y siendo muy importante que la verdad es que la autoridad fiscal ya venía haciendo estas prácticas, ¿no? Sin embargo, en esta reforma, pues bueno, ya lo regula, porque anteriormente, pues bueno, era muy sabido que a través de este mecanismo, pues ya recibíamos cartas de invitación, ya recibíamos comunicados. Sin embargo, pues bueno, derivado ya de esta reforma, pues prácticamente, pues por decirlo así, lo legalizaron, ¿no? Entonces es importante que, pues bueno, sepamos que este mecanismo va a servir como un medio de comunicación efectivo para la autoridad y que, pues bueno, constantemente lo tendríamos que estar revisando. Por último, pues bueno, nos gustaría comentar respecto de la firma electrónica avanzada. Como tal, pues bueno, es muy, muy sabido que, pues bueno, este mecanismo pues, nos sirve para presentar diversos trámites ante el Servicio
Servicio de Administración Tributaria. Lo que se propone en esta reforma como tal, pues bueno, es que este mecanismo, esta herramienta, pues bueno, pueda ser solicitado como medio de autentificación y firmado de documentos digitales, mismo que se podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria la verificación y autentificación de los certificados de las firmas, ¿no? Y asimismo, pues bueno, esto nos va a conllevar pues una verificación de identidad de los usuarios y con ello evitar posibles usurpaciones de identidad, ¿no? Los requisitos, pues bueno, ahí van a salir dentro de reglas de carácter general, por lo que debemos estar un poquito al pendiente de cómo se va a manejar esta modificación a la firma electrónica avanzada. Ahí me gustaría comentar ahora de Hans, que ahorita con los tiempos de pandemia, sobre todo, ha venido a revolucionar el tema del proceso, de todos los trámites. El tema de pandemia en este año atípico ha venido que nos adelantemos en varios años a todo ese tipo de procesos, y uno de ellos es la firma electrónica avanzada. Definitivamente debe de ser una firma en la cual nosotros podamos de alguna manera autentificar los documentos y firmar esos documentos importantes, tanto para las autoridades, para que no tener que estar yendo de manera tradicional, de manera presencial, donde teníamos que llevar una identificación y tener que firmar. Pienso que es algo muy acertado que nos permitan, a través de esta firma electrónica avanzada, poder autentificar esos documentos, ¿no? Y así la respuesta hacia la autoridad pues sería más oportuna, rápida y una manera eficaz de poder entregar todos los documentos que nos estén requiriendo o que tenemos por obligación. Correcto, estimado. Sí, sí, efectivamente, si pudimos leer la exposición de motivos, uno de los ejes rectores era la modernización, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la firma electrónica avanzada nos permite llegar a cabo ese paso que se está buscando, ¿no? Tanto nos ahorra en insumos administrativos, así como, pues bueno, nosotros al momento de autentificarnos a través de la firma electrónica, pues bueno, yo también lo considero muy importante y que vamos por un buen camino para esa modernización que se tiene que llevar. El segundo tema el cual queremos platicar es la cancelación y restricción del certificado de sello digital. Ahí no sé, estimado Alfredo, si me gustas compartir cuál ha sido tu experiencia de los empresarios cuando tienen una cancelación del certificado. Tu micrófono, estimado Alfredo. Disculpa, Juan. Es un viacrucis poderlos reactivar, poder reactivar y poder facturar y tener una operación normal en la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente te acusan de haber causado el supuesto legal del artículo y te cancelan sellos fiscales y después viene tu defensa, lo cual afecta al empresario totalmente porque te para la empresa. Si no puedes facturar, no puedes obtener flujo de efectivo para salir de tus compromisos. En esa parte es lo que nos está pegando esta cancelación y restricción temporal de los sellos. Correcto, y sí, efectivamente, creo que Prodecon siempre ha sido muy sensible respecto de este tema de la cancelación y de la inmovilización de cuentas bancarias, ¿no? Definitivamente conocemos cuáles son las implicaciones que un contribuyente no pueda emitir un comprobante fiscal, así como que tengan las cuentas congeladas, ¿no? Prácticamente, podríamos decirlo de una manera catastrófica, pues paraliza la empresa, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la cancelación, yo creo que a partir del 2020, de la reforma de 2020, tiene un tema muy bueno, que es la restricción temporal de certificado de sello digital, en el sentido de que cuando el contribuyente se ubique en alguno de los impuestos del 17HBIS, pues bueno, va a poder aclarar esta omisión o la infracción en la cual incurrió, pero va a poder seguir trabajando, va a poder seguir facturando, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, debemos partir que tenemos el 17H, que nos va a hablar respecto de la cancelación definitiva del certificado, y del 17HBIS que tenemos, que es la restricción temporal del certificado de sello digital, ¿no? Entonces, partiendo que del derivado del 2020 contamos con una reforma, el cual, pues bueno, nos permite poder aclarar y seguir trabajando, pues bueno, esta reforma fiscal consiste en poner un límite de 40 días
para poder presentar esa aclaración. Es decir, pues bueno, nosotros una vez que nos notifiquen el oficio a través del cual nos indiquen que el certificado de sello digital ha sido restringido, pues nosotros vamos a tener un plazo de 40 días para poder presentar un caso de aclaración. Este caso de aclaración pues, se va a presentar a través del buzón tributario y la autoridad tiene 72 horas o 24 horas, o sea, al día siguiente va a tener para restablecer el certificado de sello digital. Es muy importante decir que PRODECON en este levantamiento de la restricción debe estar muy al pendiente y a todos los pagadores de impuestos que presenten su aclaración y no sea restablecido, pues bueno, podemos ofrecer el servicio de quejas y reclamaciones con la finalidad de dar el debido acompañamiento a esta aclaración para que la autoridad respete los plazos y sobre todo levante la restricción del certificado de sello digital, ¿no? Una vez que tú presentes la aclaración, la autoridad va a tener 5 días para poder requerirte mayor información y tú como contribuyente vas a poder solicitar una prórroga. Esta prórroga se va a considerar de oficio, ¿no? Una vez que tú la presentes, te van a otorgar 5 días para poder presentar la misma. Una vez que se venza el plazo de estos 5 días, pues bueno, solventas tu requerimiento y la autoridad tendrá 10 días para la resolución. Vamos a hablar en términos de la cancelación que conocíamos del 17H. La verdad es que PRODECON tuvo mucha experiencia que de repente la autoridad se veía sobrepasada humanamente para dar respuesta a tantas aclaraciones, ¿no? Es por eso que la reforma fiscal del 2020, que la verdad en el estado de Baja California Sur no tuvimos en este año una cancelación del 17H, pues bueno, permite a estos pagadores de impuestos seguir trabajando, seguir facturando hasta en tanto no aclare de manera definitiva su situación fiscal, ¿no? Hans, aquí me gustaría agregar que la verdad que la cancelación de los sellos digitales es uno de los procedimientos más agresivos de las autoridades fiscales, sin duda, ¿eh? Como bien comentó Alfredo, pues el sello digital es la herramienta principal para poder seguir operando en una empresa. Y la verdad que son tantas las causales que tiene el Servicio de Administración Tributaria para cancelar sellos digitales que yo creo que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? La verdad que es lamentable que se llegue a que se cancelen los sellos digitales de una empresa. Estamos conscientes en la Coparmex que se debe de buscar el combatir el fenómeno de las empresas fantasmas o también conocidas como EFOS, que son prácticas ilegales e ilícitas que nuestra organización no aceptamos de ninguna manera. Sin embargo, lo que está sucediendo en la realidad es, en la actualidad, es que contribuyentes ajenos a estas prácticas se ven involucrados involuntariamente en operaciones con empresas que por razones desafortunadas resultan enlistadas y a las autoridades hacendarias no les preocupa el daño colateral que puede suceder al cancelarle los sellos digitales a todas esas empresas, ¿no? Es bueno que ahora en la reforma fiscal del Código Fiscal que estamos viendo establece que no procederá la suspensión de los sellos certificados, sino será un provisional donde pues, la empresa va a poder seguir facturando, ¿no? Sí, creo que es un procedimiento bueno y que ya aquí el contribuyente puede hacer una aclaración para, pues, para evitar que se le cancelen los sellos digitales. Sin duda, la cancelación de los sellos digitales es un procedimiento muy agresivo que esperemos que en los próximos años se esté viendo cómo pueda haber una interacción mejor entre el contribuyente y el SAT para evitar que esto se cancele. Correcto, estimado Augusto, y efectivamente nosotros sí creemos que la cancelación es un tema en el cual PRODECON, a través del servicio de quejas y reclamaciones, es el medio idóneo para poder aclarar esta situación y sobre todo en breve tiempo, ¿no? En ese sentido, pues nosotros le podemos dar el puntual seguimiento a las aclaraciones y asimismo, pues bueno, que la autoridad respete los plazos que establece el propio código. Y en ese sentido, pues en cuanto un contribuyente considere o le haya notificado la restricción del certificado de sello digital, será muy importante que acuda con nosotros en un término breve y oportuno con la finalidad de presentar las aclaraciones correspondientes y poder darle seguimiento con la autoridad fiscal, ¿no? Y justamente respecto del último tema que tocas, pasamos que hay una reforma en este 2021 que pasa la fracción onceava y doceava del artículo 17H bis pasan al 17H. Esto quiere decir que pasan a la cancelación directa del certificado de sello digital, que consiste, pues bueno, en los emisores de comprobantes fiscales
que no desvirtuaron esa presunción de inexistencia de operaciones, se van y se encuentran de manera definitiva, es muy importante señalar, se encuentran de manera definitiva, pues pasarán a la cancelación directa del certificado. Y asimismo a las personas que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente las pérdidas fiscales, ¿no? Que es la fracción onceava y doceava del propio artículo. Entonces, ahí esa modificación pasa de que ya no vas a poder realizar la restricción, o sea, ya no están ubicados en la restricción, pasan directo a la cancelación, ¿no? Entonces, sí va a ser muy importante. Y respecto del procedimiento de la cancelación, pues bueno, se amplía el plazo. La verdad es que pasa de 3 días a 10 días hábiles, ¿no? Entonces, esa es la modificación que consiste en el artículo 17H y 17H, por lo que hacen los certificados de sello digital. No sé si te gustaría agregar algo más, estimado Gustavo. No, pues como bien lo mencionas, pues sí, algunos pasan de la restricción totalmente a la cancelación. Ojalá, entendemos que muchísimas empresas, lo que viene sucediendo es que involuntariamente son canceladas sus sellos por haber tenido cierta operación con alguna empresa que tuvo con otra empresa alguna operación inexistente y que lo detecta el SAT y viene haciendo un daño colateral, ¿no? Es la preocupación normalmente. Pues aquí nomás queda que a los empresarios siempre tengamos que estar al pendiente de con nuestros clientes y proveedores estar solicitando el 32D para poder, pues en cierta forma, tener operaciones con mayor tranquilidad, ¿no? Pero sin duda, la cancelación y la restricción de los sellos digitales, pues es una operación agresiva y que ojalá menos empresas caigamos en esa situación al tener un mejor capacitación o una mejor forma de trabajar en organizacionalmente y contablemente, ¿no? Aquí, mira, es algo de lo que estábamos comentando al principio, lo que comenta bien Gustavo y Alonso, la carga administrativa para la empresa para empezar a revisar toda esa situación para evitar la cancelación, de que no vayas a caer en un daño colateral porque pudiste haber facturado a X empresa, que esa empresa por azares del destino resultó ser un EDO, un EFO, te va a afectar a ti. Entonces prácticamente tienes que tener una persona encargada administrativamente para estar vigilando las notificaciones al buzón tributario pidiendo el 32D. O sea, eso también afecta la manera de la relación de los que pagamos impuestos con el SAT, porque pareciera ser que hay una desconfianza totalmente y absoluta, a lo mejor bien ganada o mal ganada, entre el SAT y el contribuyente, lo cual no puede estar sucediendo porque inhibe la inversión, inhibe la generación de empleos, todas estas medidas. Aumentan la base tributaria, el comercio informal va a seguir creciendo y seguimos siendo los mismos coactivos al que nos ponen mayor vigilancia y mayor fiscalización. Correcto, sí. Desde mi punto de vista personal, las reformas fiscales que hemos tenido en los últimos tiempos nos llevan a tener un mayor control administrativo, ¿no? Efectivamente. Y ello, pues bueno, al que debemos estar pendientes del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. De mi experiencia muchas veces pasa de que, oye, pues que el contador se encargaba de eso. Pues realmente en la actualidad, pues ya no nos podemos confiar en una sola persona, así hay que estar al pendiente de nuestros medios de contacto, de nuestro buzón tributario, de los mensajes que tenemos que recibir, ¿no? Porque efectivamente, así como la autoridad, pues bueno, va a estar muy activa, pues así también, pues a través de estos medios de contacto, también nosotros vamos a tener las herramientas para poder defendernos. Y sobre todo, pues bueno, que todos los pagadores de impuestos cuentan con un organismo público que brinda servicios gratuitos y en el cual cualquier situación, cualquier acto u omisión de cualquier autoridad fiscal, pues bueno, pueden acudir con nosotros para que se les puedan brindar estos servicios, ¿no? Entonces, aquí me gustaría, estimado Alfredo, preguntarte una pregunta que tenemos aquí en el chat que nos mandaron, es, ¿qué pasa si un contribuyente no acude dentro del plazo de los 40 días para presentar la aclaración de quiero suponer que se refiere a la restricción del certificado? ¿Va a proceder la cancelación de los certificados, como bien lo comentaste, y ya de manera definitiva? Eso es lo que creo que debemos de poner atención, porque nos va a paralizar totalmente la empresa y la operación, pago de nóminas, proveedores. Yo creo que ese es un punto muy importante
qué ha tocado Gustavo, qué ha tocado Alonso, que nos va a afectar a todos. Perfecto, sí, y ahí como punto fino, como un buen consejo para todos los contribuyentes del estado de Baja California Sur, es que al momento que reciban la notificación a través del buzón tributario, pues bueno, la revisen, no, en su caso, pues bueno, se acerquen a PRODECON para poder apoyarlos con la aclaración y a través del medio de, si estamos dentro del plazo de los 40 días, pues bueno, buscar a través del servicio de queja que se restablezca el servicio de la cancelación y con ello, pues que bueno, llevar todo el procedimiento de aclaración con los certificados disponibles para poder facturar, ¿no? Okay. Correcto, pues pasamos al siguiente tema, que es a la devolución de los saldos a favor y pago del indebido. Asimismo, pues me gustaría escuchar tu sentir, estimado Alfredo. Mira, Hans, aquí es algo muy importante lo que está pasando a nivel nacional. En Baja California Sur lo hemos detectado que las devoluciones de los saldos a favor de IVA no se están dando en tiempo y en forma de acuerdo a lo que establece la ley. Eso nos está generando una falta de flujo de efectivo a las empresas para poder, vuelvo a insistir, operar nuestras empresas normalmente. Pero también estamos viendo en la devolución de los saldos a favor del IVA que nos aumentan las causales para la no presentación de nuestras devoluciones y corremos el riesgo de que se pierdan, prescriban 5 años si no las tienen por presentado. Y también la simplificación administrativa que va a hacer el SAT, de que también nos pueda auditar. Ahora bien, si tú pides legalmente la devolución de tus impuestos, vuelvo a insistir en lo mismo, en cuando no hay la confianza entre el contribuyente y el SAT, la relación como una humana, entre humanos, esposo o esposa, o entre familiares que ya no tenemos confianza, pues nos va a estar fiscalizando, ¿no? Dice, tú presentas tu devolución de IVA, pues yo también tengo el derecho de auditarte, ya sea por una o por 5 devoluciones de IVA que vas a presentar. Entonces esto nos está generando una burocracia administrativa donde pudieran trabarse los trámites y no salir el dinero a las cuentas de los contribuyentes. Entonces esto nos está pegando mucho porque nos quitaron en la primera reforma fiscal que hizo este gobierno la compensación de los saldos universales. Entonces ya tenemos que ajustarnos a este procedimiento, los que tenemos saldos a favor, hemos pasado por esta vía crucis, así lo voy a decir, de poder obtener nuestros saldos a favor que legalmente nos corresponden. Correcto. No sé, Alonso, José, ¿les gustaría agregar algo más? No, pues creo que lo comenta bien ahorita Alfredo. La devolución de saldos a favor es una situación que muchas veces las empresas deciden no solicitarla y dejarlo como saldo ahí para las próximas declaraciones, ¿no? Sí, sería interesante ver de qué manera se puede agilizar el procedimiento para el depósito de estos saldos a favor en las empresas. Correcto. Sí, aquí, bueno, respecto del tema y la reforma consistió, pues bueno, tenemos que analizar y de lo que me tocó observar es que en la exposición de motivos, lo que analizó o observó la autoridad es que había muchos contribuyentes que pedían saldos a favor, los cuales, pues bueno, no tenían la certeza que efectivamente realizaban esas operaciones y ni siquiera, pues bueno, se encontraban localizables en su domicilio fiscal, ¿no? Por parte de PRODECON tuvimos antecedentes de este supuesto en los cuales, pues bueno, se emitieron diversas recomendaciones porque la autoridad tenía por desistida o hasta en su momento negada las solicitudes de devolución en virtud de que el contribuyente no se encontraba en su domicilio fiscal. Y esto, pues bueno, representaba una pérdida de derecho, el cual no era uno de los supuestos de los cuales estaban contemplados para que lo tuvieran por desistido. Entonces, en ese sentido, pues bueno, este artículo, pues ahora sí que lo viene a perfeccionar los actos que en su momento emitieron para que ya se encuentren por no presentadas las solicitudes de devolución cuando estén como no localizados, ¿no? Y en ese sentido es muy importante mencionar que no es lo mismo el no localizado y el no localizable. Creo que por ahí la segunda sala se pronunció. Y desde nuestro punto de vista nos ha tocado ver ciertos temas o ciertas situaciones de contribuyentes en los cuales de repente la autoridad los va a buscar a su domicilio, sin embargo, pues evidentemente no todo el día va a estar en tu casa, ¿no? Tienes que chambear, tienes que trabajar y en ese sentido pues tienes que salir.
y PRODECON ahí ha impulsado mucho el servicio de quejas y reclamaciones con la finalidad de que este tema en particular, pues bueno, pueda ser solventado y que los contribuyentes tengan un derecho del cual sí puedan solicitar su saldo a favor, ¿no? En ese sentido, pues bueno, como puntos finos, perdón, me gustaría comentar que, pues bueno, efectivamente la autoridad deberá de al tener ya esta facultad, los contribuyentes previamente creo antes de solicitar una solicitud de devolución, deberá de tener o corroborar los datos que están ante el RFC, es decir, corroborar que efectivamente mi domicilio esté bien registrado, que no lo tenga como no localizable, y en ese sentido, pues bueno, nosotros como PRODECON pues podemos acompañar a través del servicio de quejas para que, pues bueno, su derecho a solicitar la devolución que tienen 5 años, pues bueno, no sea afectado. Y en ese sentido es muy importante esta reforma y mencionarla, que como bien lo comentabas, estimado Jesús, el hecho de que la autoridad me tenga por no presentada una solicitud de devolución, pues bueno, no va a cortar el plazo de la prescripción, ¿no? Anteriormente, PRODECON sostuvo diversos criterios en los cuales decíamos que sí interrumpía este plazo. Sin embargo, ya el artículo que se propuso, pues bueno, es muy claro y evidente el decir que las solicitudes de devolución que se tengan por no presentadas, se tendrá que no interrumpieron el plazo de la prescripción, ¿no? En ese sentido, será muy importante que nosotros, a través, como asesores fiscales, como contribuyentes, como PRODECON, podamos verificar los datos que tengamos asentados ante el Registro Federal de Contribuyentes para que, pues bueno, nuestros saldos puedan ser devueltos en tiempo y forma, ¿no? Asimismo, pues bueno, como lo comentabas, estimado Alfredo, pues bueno, la autoridad tendrá esa simplificación administrativa en el sentido de que si inicia facultades o tiene varios trámites de solicitud de devolución, pues bueno, podrá emitir una sola resolución para resolverte de todos tus trámites, ¿no? Y aquí sobre todo lo más importante que hay que señalar respecto de las modificaciones es que los supuestos en los cuales la autoridad inicia facultades de comprobación para verificar la procedencia de un saldo a favor, la autoridad pues aumenta su plazo que tenía de 10 a 20 días hábiles, ¿no? Entonces, una vez concluidas las facultades para verificar la procedencia del saldo, pues bueno, tendrá ya 20 días para poder resolver la solicitud de devolución. Y aquí, pues bueno, estimado Alfredo, me gustaría preguntarte, pues bueno, ¿cuál sería la mayor consecuencia que tendría un contribuyente si la tienen por no presentar la solicitud de devolución? Tienes tu micrófono cerrado. Creo que es perder dinero, porque tenemos un saldo a favor y si nos las tienen por no presentada, pues corremos el riesgo de que prescriba esa solicitud que podemos hacer al SAT y perder el dinero. Y perder el dinero significa pues bastante por una empresa que venimos arrastrando una crisis económica por el COVID. Correcto. Y en ese sentido, pues invitar a todos los contribuyentes, a los pagadores de impuestos que hoy nos acompañan, a que exploten a los servicios de la Procuraduría, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, contamos con el servicio de quejas y reclamaciones y orientación y asesoría que perfectamente, pues bueno, les podemos brindar este asesoramiento para que, bueno, puedan obtener en devolución los saldos a favor que estén solicitando, ¿no? El siguiente tema del cual vamos a platicar, que la verdad ha sido muy importante en el estado en virtud de que hemos tenido un crecimiento de los servicios de estos acuerdos conclusivos, y creo yo que en materia fiscal no hay un procedimiento que beneficie más a los contribuyentes que el acuerdo conclusivo, en virtud de que esta figura como tal, para los que no la conozcan, es un medio alternativo de solución de controversias que tiene la finalidad que cuando un contribuyente esté siendo revisado por una autoridad fiscal, ya sea a través de una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, pueda aclarar lo que le fue consignado en las actas de hechos y omisiones y en su caso pues llegar a una conclusión de esa revisión, ¿no? El acuerdo conclusivo pues es un medio alternativo, el cual tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional, el cual pues medularmente dice que todas las leyes preverán, pues bueno, la mediación de los conflictos entre los contribuyentes, bueno, en materia fiscal entre los contribuyentes y las autoridades. En ese sentido, el acuerdo conclusivo nace en el año 2014,
en el cual, pues bueno, los múltiples beneficios que tiene, pues bueno, es que los contribuyentes que están siendo sujetos de alguna facultad de comprobación de la autoridad, pues bueno, puedan aclarar en breve tiempo su situación contable de común acuerdo con la autoridad fiscal. Yo muchas veces le digo a los contribuyentes, mira, ingresa al acuerdo conclusivo y vamos a verlo en términos muy comunes y en palabras sencillas, ¿no? El acuerdo conclusivo es la oportunidad que tienes para que entre PRODECON como eje rector del procedimiento, tú como contribuyente y la autoridad, pues bueno, nos podamos sentar para que podamos definir esas diferencias, ¿no? Y la parte más importante es que los plazos que tiene la autoridad para emitir una resolución están suspendidos, ¿no? Asimismo, pues como un beneficio de los contribuyentes es que obtienen la condonación del 100% de las multas de fondo y de forma, y asimismo la reducción de las multas del artículo 70A del código, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver o cuál es el gran impacto? Que, pues bueno, que los contribuyentes evitan pues, juicios muy largos, costosos sobre todo, y pues bueno, le da una seguridad jurídica entre el convenio que llegaron por parte del contribuyente y la autoridad. En este sentido, pues bueno, PRODECON y en el estado de Baja California Sur, a diferencia del año pasado, tenemos un crecimiento de más del 30% de este servicio. Y sobre todo, pues bueno, que tiene el plus de que, pues bueno, los contribuyentes salen o llegan a un convenio con la plena satisfacción de que regularizaron su situación fiscal, que aclararon las partidas en las cuales no estaban de acuerdo y sobre todo que pagaron a lo mejor o se regularizaron en algunas partidas en las cuales sí y tuvieron la condonación del 100% de las multas, ¿no? Es importante que nosotros como eje rector de este procedimiento darles a conocer que la reforma 2021 tiene que ver con una restricción del plazo que teníamos para presentar el acuerdo conclusivo. Anteriormente, la solicitud de acuerdo conclusivo lo podías hacer hasta antes de que te determinaran el crédito fiscal, ¿no? Así mismo lo establecía el Código Fiscal. Ahora, con la reforma 2021, nos establece un plazo de 20 días hábiles para que podamos presentar la solicitud de acuerdo conclusivo a partir del momento en que se haya levantado la acta final, se te haya notificado el oficio de observaciones o, en su caso, la resolución provisional en revisiones electrónicas. En ese sentido, pues bueno, va a ser muy importante que todos los pagadores de impuestos conozcan este nuevo plazo, porque sí, efectivamente, anterior nos esperábamos y muchas veces muchos contribuyentes llegaban con nosotros ya con el citatorio y de repente andábamos corriendo en virtud de que, pues bueno, ya no va a ser procedente si ya pasaron estos 20 días, ¿no? Así mismo, pues, derivado de esta reforma, pues aumentaron las causales mediante las cuales resulta improcedente el acuerdo conclusivo, las cuales va a ser muy importante que las podamos conocer y que las vamos a poder observar aquí en la pantalla, que son, que pues bueno, que van a ser, bueno, cuando deriven de la verificación de la procedencia de un saldo a favor o pago del indebido, pues bueno, ahí no va a resultar procedente el acuerdo conclusivo, que la verdad es que es algo que ya se venía manejando. Cuando son compulsas con terceros, actos derivados de la cumplimentación de resoluciones o sentencias, que la verdad es que han sido muy, muy pocas en los supuestos que llegan a caer en esta fracción tercera. Y aquí es muy importante, que es la reforma, que es cuando haya transcurrido el plazo de los 20 días posteriores al levantamiento del acta final, oficio de observaciones o resolución provisional, ¿no? Y también tenemos una fracción quinta, que son los EFOS presuntos definitivos, ¿no? Entonces, los EFOS, lo que conocemos son como las empresas factureras, las que emiten los comprobantes fiscales y que ya se encuentran de manera definitiva en el supuesto del 69, ¿no? Esta reforma tiene que ver y tiene una exposición de motivos en las cuales la autoridad mencionaba que este procedimiento tenía que ver, o muchos contribuyentes lo ocupaban, para alargar los procedimientos de fiscalización y evitar un pago de contribuciones. Debo mencionar que en el estado de Baja California Sur hemos tenido muy buena experiencia y muy buena colaboración, sobre todo con las autoridades fiscales, en este procedimiento, en el cual efectivamente tenemos un procedimiento efectivo en el cual los contribuyentes se pueden sentar con la autoridad y poder lograr y desvirtuar
las partidas en las cuales no estén de acuerdo. Y en ese sentido, pues han sido los casos mínimos en los cuales las autoridades, pues bueno, más bien donde los contribuyentes han ocupado este procedimiento para alargarlo, ¿no? Hemos tenido muy buena comunicación con las autoridades, con los contribuyentes, llegando a muy buenos acuerdos conclusivos, y sobre todo que los contribuyentes se van con una satisfacción de que regularizaron y concluyeron de manera definitiva sus, las facultades de comprobación que estaban sujetos, ¿no? Como pequeños datos nada más, es muy importante que podamos conocer que pues, bueno, el 79% de las solicitudes de acuerdos conclusivos fueron presentadas por personas morales. Únicamente 10% de ese 79% corresponde a grandes contribuyentes y sobre todo que el 21% fueron personas físicas. La verdad es que este año ha sido muy, muy efectivo de este procedimiento en virtud de que de enero a octubre del 2020 a nivel nacional se han recaudado más de 13,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que los contribuyentes sí encuentran como un medio alternativo y efectivo para poder concluir las revisiones que están siendo sujetas por parte de las autoridades fiscales. Es importante que PRODECON siempre impulsó a que el plazo de estos 20 días que tuviéramos que para presentar el acuerdo conclusivo fuera mayor, sin embargo, quedó en 20 días, ¿no? Pero sí PRODECON estuvo muy activo para que este plazo, pues bueno, fuera un poco mayor. No sé si aquí, estimado Alfredo, ¿te gustaría comentar algo? Gustavo, Alonso. Sí, a mí sí me gustaría comentar algo, invitarlos. Yo la experiencia que tengo en los acuerdos conclusivos, en verdad funcionan, en verdad sirven y cumplen un doble propósito. Puedo comentar que prácticamente PRODECON es un árbitro imparcial que ayuda a mediar la situación entre el SAT y el contribuyente, donde el contribuyente si aclara ahí mismo, paga lo que a derecho le corresponde, evitándose las multas. Y por otro lado, el SAT recauda, ¿no? Tan es así los números que has comentado, pues fueron muy buenos para este año a través de los acuerdos conclusivos, no muy explotados, hay que explotarlos más, a los que están escuchando, que aprovechen ir a PRODECON. En la experiencia que tenemos con Canacintra es el apoyo que nos has brindado y también lo hacemos extensivo como un servicio más de Canacintra, estos acuerdos conclusivos, no solamente ante el SAT, ante el Seguro Social y ante el Infonavit. Pero también te puedo comentar que consideramos que esta reforma pues sí afecta lo que va a ser el día de mañana los acuerdos conclusivos, porque los limita al extender los casos en que no procede el acuerdo conclusivo, como ya lo comentaste, sobre todo el plazo de los 20 días, y ahora son los EFOS que entran, los presuntos o definitivos, aparte de la lista que teníamos. Consideramos en Canacintra que por supuesto que puede limitar los derechos humanos al ser una reforma netamente recaudatoria la que implementó el gobierno federal actual, y limita la defensa del contribuyente en dos aspectos: por parte de los acuerdos conclusivos para que no vayamos y los hagamos, y por otro lado, lo que comentaba Gustavo y Alonso, están dejando a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, al Ombudsman Fiscal, sin presupuesto, porque hemos visto que lo han recortado, pero también sin cabeza. Ha mandado el Ejecutivo dos veces la terna, los cuales no reúnen los requisitos legales establecidos para la materia. Y cabe recordar que la PRODECON es un ente que ayuda mucho a la MIPYME, a los MIPYMES, y es la base más fuerte de los contribuyentes en México. Y recordar que la PRODECON es un ente que pertenece al Estado mexicano, no al gobierno federal, y por lo tanto creo que le debemos de dar el valor necesario y la defensa que tenemos que tener como pagadores de impuestos de este ombudsman fiscal, el cual funciona y funciona bien. Es mi comentario. Correcto. Estimado Gustavo, ¿quieres comentar algo? No, de acuerdo con Jesús, con Alfredo, que sí. Los acuerdos conclusivos, pues no sé si por ahí tendrías el dato de los acuerdos en Baja California Sur, estaría bueno saber ahí el importe, pero la verdad que sí es una herramienta muy buena que invitamos a los contribuyentes a utilizar a través de PRODECON. Correcto. Sí, efectivamente, en los acuerdos conclusivos llevamos 26 en este año, lo cual implica un crecimiento del 30%, y ello implica
que pues bueno, los contribuyentes poco a poco más se van acercando a esta figura, ¿no? De la cual es muy importante, ¿no? La verdad es que a la mano no tengo los datos de lo recaudado dentro del procedimiento en el estado de Baja California Sur, pero sí a nivel nacional, que son los 13 mil millones, ¿no? En ese sentido, pues sí, efectivamente, como lo comentaba Alfredo, PRODECON tiene una esencia de atender y siempre priorizar la protección de los derechos de los contribuyentes, de los pequeños contribuyentes, sobre todo nosotros los conocemos como los contribuyentes de pie, ¿no? Si vemos la propia, nuestra propia normativa establece una limitante del servicio de representación legal únicamente de 950 mil pesos, ¿no? Para brindar ese servicio, aproximadamente. Sin embargo, pues bueno, PRODECON casi te puedo asegurar que más del 80% de los servicios siempre va para pequeños contribuyentes, en los cuales, pues bueno, nosotros como delegación, de hecho hemos tenido campañas en las cuales, pues bueno, hemos ido estado municipio por municipio para brindar esa asesoría a los pequeños contribuyentes, desde cómo te debes de registrar ante el Servicio de Administración Tributaria, cómo te tienes que dar de alta, cómo actualizar tus datos, cómo cumplir con tus obligaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, PRODECON y sobre todo en la delegación de Baja California Sur, pues bueno, hemos recorrido los 5 municipios y sabemos que la propia naturaleza del estado, pues bueno, no permite o no facilita un poco el cumplimiento de esas obligaciones, porque imaginemos que un contribuyente de Guerrero Negro tenga que venir a lo mejor a presentar un solo escrito, ¿no? Pues evidentemente, pues hablamos que es un recorrido de que más de 12 horas para poder presentarlo, y en ese sentido, pues PRODECON ha estado muy activo con los municipios más alejados a la capital, con la finalidad de que, pues bueno, puedan recibir la atención de la Procuraduría y sobre todo la impartición de justicia, que es gratuita a través de este organismo público, ¿no? Y bueno, como último tema, la verdad es que es muy importante que podamos hacerle del conocimiento de los pagadores de impuestos, ¿no? Las reformas que vienen a las obligaciones de los contribuyentes. Elegimos 3, de las cuales consideramos que son las más importantes, que deben de tener conocimiento, que es mantener actualizada la información al RFC, que era un poquito lo que comentaba al inicio de la plática. Se reformó el artículo 27 en su apartado B, fracción segunda y sexta, y la reforma del artículo 33, fracción primera, primer párrafo, inciso A, ¿no? ¿En qué consisten estas modificaciones? La reforma del artículo 27, apartado B, fracción segunda y sexta, consiste en que los contribuyentes tendrán que registrar y mantener actualizada una sola dirección de correo electrónico y número telefónico, o bien los medios de contacto que determine la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general. La verdad es que de nuestra experiencia muchas veces los contribuyentes llegaban con nosotros, a lo mejor ya con una sanción, con un crédito fiscal, y cuando al momento que revisábamos su situación, tenían datos de contactos de personas que les ayudaban administrativamente. Por lo cual, la verdad es que sí, un buen tip para este 2021 es que nos podamos meter a la plataforma del Servicio de Administración Tributaria y verificar que los datos y los medios de contacto estén actualizados, ¿no? Muchas veces pasaba, oye, es que yo di de alta el correo electrónico de mi contador y ya ni siquiera trabajo con él o ya no trabaja para mí, ¿no? La verdad es que son comentarios muy comunes aquí en el estado, por lo cual invitar a todos los pagadores de impuestos que, pues bueno, puedan verificar y actualizar sobre todo los medios de contacto que tienen con la autoridad, ¿no? Y en ese sentido también se presenta o se amplía la obligación el presentar algún aviso para los asociados y demás personas que pertenezcan a una asociación y asimismo que cualquiera que sea el nombre que se le designe, perdón, que pues por su propia naturaleza formen parte de la estructura orgánica y ostenten dicho carácter conforme a los estatutos y legislación de la cual se constituyan. Actualmente, pues bueno, cada vez que se modifica un socio en una persona moral, pues bueno, se presentaba el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, ¿no? En la cual se debía señalar el nombre y la clave asignada. Actualmente, pues bueno, la reforma consiste en cualquiera que sea el nombre que se le designe, pues bueno, vamos a tener que presentar ese aviso. Y por último, pues bueno, es respecto de las obligaciones de los contribuyentes, en las cuales, pues bueno, nosotros como tal, Y actualmente la autoridad, a través de una regla que era la 2.5.19,
se prevía la suspensión de obligaciones de manera retroactiva por 5 años, en los cuales si la autoridad detectaba que, pues bueno, no hubo movimientos y lo validaba con la información que obraba en sus sistemas, pues bueno, te podría dar de baja retroactivamente, ¿no? Actualmente la reforma consiste en que esta situación ya se puede hacer de oficio y por tanto la autoridad, una vez que detecte que, bueno, no has tenido movimientos, pues bueno, podrá disminuir esas obligaciones hasta en los 3 ejercicios previos. No sé si aquí tengamos algún comentario, estimado Gustavo. Sí, pues bueno, de los 2 puntos que acabas de tocar, de que, como bien mencionas, el que tener dado de alta un correo electrónico, que sí sea un correo electrónico que estemos utilizando, que sea un correo electrónico que estemos monitoreando, por ahí la multa que está imponiendo por medio de esta reforma, que va desde los 3,080 pesos a los 9,250 pesos, y también, como comentas, la situación de que si la autoridad detecta que tienes actividades dentro de tu que presentas de trabajo y que no tienes, que no has realizado ninguna actividad de estos, pues te los pueda dar de baja hasta de 3 años anteriores, ¿no? Yo creo que, pues, sin duda son también como de las obligaciones es por ahí, creo que se vencía el día de ayer para lo que era personas físicas y se venció en junio para personas morales, el que también si hay cambios en los RFC de los accionistas o representantes legal, pues estemos dándole el aviso al contribuyente. Pues en realidad son obligaciones que tenemos, que debemos de atacarlas, como bien mencionábamos por ahí los compañeros, pues a veces es un poquito de más de carga administrativa por parte del empresario, pues, pero pues tendríamos que estar teniendo un orden y un de acuerdo con ellos. La verdad que sí, sin duda las nuevas reformas de los últimos años, si bien no ha aumentado los impuestos como se prometió en campaña, pero sí ha aumentado muchísimo las actividades de fiscalización para las empresas, ¿no? Y esa es la recomendación, pues tener un correo electrónico, un número telefónico de contacto siempre actualizado. Por ahí se dice que hasta estar checando casi diario el buzón tributario, pues también el emitir periódicamente la opinión de cumplimiento. Yo sí le recomiendo muchísimo eso a los empresarios, que por lo menos una vez al mes emitan la opinión de cumplimiento, también conocida como 32D, para saber, conocer si tenemos ahí un requerimiento por cumplir, solicitar la misma opinión de cumplimiento de proveedores o clientes, pues tener una buena contabilidad, el mantener en óptimas condiciones el domicilio fiscal. Yo creo que a veces mantener también un buen señalamiento ahí de su negocio o empresa en el domicilio fiscal, creo que es ya ahorita pues necesario. Por ahí dentro de la reforma estaba tomando en cuenta que posiblemente, ya no sé, Hans, si eso procedió, que la autoridad va a poder hasta fotografiar ya a los domicilios y a los trabajadores de una empresa. Pues ahí es una situación ahí también delicada, que es ante los derechos humanos, como comentaba Alfredo, que pues estén fotografiando pues tu empresa, ¿no? Pero pues bueno, entonces recomendamos que tener en óptimas condiciones el domicilio fiscal y bien señalado, pues siempre estarse asesorando de manera adecuada y conforme a la ley, tratar de eliminar esas prácticas abusivas, promover la actividad formal, estar constantemente actualizado. Y pues la última recomendación que yo les podría hacer es que a todos los contribuyentes pues estén activamente participando en algún gremio empresarial o colegio profesional. Pues aquí tenemos a los compañeros de Canacintra, Canaco y un servidor de Coparmex, ¿no? Creo que siempre el estar afiliado a una organización empresarial pues te ayuda a mantenerte actualizado y estar conociendo todos estos cambios que suceden de las reformas fiscales, ¿no? Correcto, pues muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras, tus comentarios. Y efectivamente esta parte de la evidencia fotográfica, la verdad es que se quedó, si no mal recuerdo, en la Cámara de Diputados, no fue aprobada. Y en ese sentido, pues no fue parte de la reforma fiscal 2021, ¿no? En ese sentido, continuando con el programa, agradecerles ampliamente a ustedes como presidentes que el día de hoy hayan compartido esta experiencia con nosotros,
que con la finalidad que, pues, bueno, PRODECON y las cámaras en el estado de California Sur tenemos que ir de la mano, ¿no? En ese sentido, para que a través de nuestros servicios gratuitos que se brindan de orientación y asesoría, quejas y reclamaciones, representación legal y acuerdos conclusivos, se les pueda salvaguardar los derechos como pagadores de impuestos, ¿no? Te agradezco mucho, Alfredo, Alonso, Gustavo, el que el día de hoy hayan compartido su experiencia, sus comentarios, y en ese sentido, pues, les agradezco el espacio y el tiempo. No, te agradecemos a ti, Hans, la oportunidad que nos das de poder tener este tipo de interacciones. Yo te quiero comprometer si podemos hacer otra respecto también al Seguro Social, que comentaba antes de esta reunión que está haciendo dobles cobros del RCB. Por un lado te lo cobra y por otro lado te cobra la multa, lo cual creo que está prohibido, ¿no? Y sobre todo también si pudieras intervenir ahí en el Seguro Social, que antes de hacerte la condonación de la multa y ver la procedencia, si va a proceder o no, ya nos están cobrando los contribuyentes la condonación total. Creo que se debe de esperar hasta la resolución y así marca el lineamiento. Y por otra parte, qué bueno, como lo que comentas que no pasó, lo de la fotografía de los domicilios fiscales, porque nos dejaba en total estado de indefensión y no ante el SAT. Nos dejaba total estado de indefensión ante la delincuencia organizada, al no tener filtros que nos pudieran garantizar que no se pudiera vender esa información a la delincuencia organizada y poder sufrir mal los empresarios. Ahora, el embate de esas reformas, qué bueno que no pasó. Yo hago un llamado a todos los contribuyentes del estado de Baja California Sur a que puedan acudir a tus oficinas, que nos das una buena atención, igual que un despacho privado de abogados, y como bien lo comenta Gustavo y Alonso, podemos hacer un frente común las tres organizaciones y los demás que se puedan sumar como empresarios y idealmente utilizar y explotar más estos servicios que nos ofreces como el Ombudsman Fiscal aquí en Baja California Sur. Muchas gracias. Hans, si me permites, nada más como conclusiones de todos estos temas, definitivamente a las autoridades se le están dando más facultades de revisión y recaudación recaudación. Hay que poner una especial atención ahora más que nunca a cumplir con las obligaciones fiscales, utilizar los pocos beneficios que nos otorgan las leyes y no salirnos del marco legal, tener la contabilidad y presentación de impuestos al día, estar atentos y revisar continuamente el buzón tributario, verificar con quién hacemos transacciones financieras y cerciorarnos de que no estén en el listado de empresas con operaciones inexistentes como el 69B, y sobre todo no caer en los criterios vinculativos o prácticas indebidas que publica el SAT año con año. Suena difícil, complicado, pero sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Pero pues la verdad no nos queda otra más que acatar la ley y agradecerte, Hans, porque este acercamiento que has tenido constantemente con las cámaras empresariales, en especial con Canaco, nos hace poder estar actualizados en todos estos temas para que las empresas podamos estar al día con las obligaciones fiscales. Normalmente nos dedicamos en un gran porcentaje de nuestro tiempo a que nuestra empresa esté al día, esté produciendo, haciéndole frente a los diferentes compromisos, no nada más los fiscales. Y la verdad que todas estas actualizaciones, pues requerimos ese espacio para estar actualizados, y eso es algo que han venido haciendo muy bien ustedes, tú como delegado y la PRODECON, acercados a todos los empresarios a través de las cámaras para poderles ofrecer toda esta información y estar al día, ¿no? Agradezco reiterar que la cámara está a sus órdenes. Como bien comenta Alfredo, yo creo que hay otros temas importantes que tenemos que enterar a todos los empresarios y sobre todo seguir en constante con este tipo de actividad, Hans, porque tenemos que estarlo haciendo seguido para poder llegar a la mayoría de los empresarios y que puedan estar todos actualizados, ¿no? Te agradezco nuevamente y te reitero, estoy a sus órdenes.
Correcto, pues muchísimas gracias. A continuación le cedo la palabra a la contadora Dora Manríquez. A continuación procederemos a hacer entrega de los reconocimientos a los ponentes de la presente webinar por su destacada participación. Se le entrega el reconocimiento al licenciado Alfredo Sánchez Moroyoki. Muchas gracias, licenciado. Le hago entrega el uso de la voz. Muchas gracias por este reconocimiento que más que nada debería ser para ustedes. Con la PRODECON uno es coadyuvante y expresa la voluntad de los empresarios de mi cámara Canacintra. Pues muy, muy agradecidos y reiterando, Hans, que este no debe ser un evento único, que debe ser un evento que podríamos hacer cada 3 meses, 4 meses, donde expresemos la voluntad del empresariado en Baja California Sur y lo que nos acontece día a día en nuestro interactuar con los 3 tipos de autoridades, SAT, IMSS e Infonavit. Y son buenos porque nos retroalimentamos, nos conocemos, y podemos brindar tanto ustedes como nosotros como cámara un muy buen servicio. Muchas gracias. Asimismo, se le entrega el reconocimiento al ingeniero Alonso Gutiérrez Martínez. Muchas gracias, ingeniero. Le entrego luz a la voz. Muchas gracias por este reconocimiento, pero es un reconocimiento recíproco porque ustedes tienen mucho que ver para que todos los empresarios estén de alguna manera representados hasta ante estas autoridades fiscales. Les agradezco mucho este espacio, doy sus órdenes. Por último, se le entrega el reconocimiento al ingeniero José Gustavo Díaz Tronco. Muchas gracias, ingeniero. Le hago entrega dulosa de la voz. Muchas gracias, Dora. Al contrario, muchas gracias, Hans. Saludos a los compañeros de Canacintra y Canaco y a todas las personas que nos acompañaron. Vi que la sala estuvo llena. Por ahí gente me mandó mensaje que quería todavía sumarse, pero estábamos llenos. Yo creo que fue un muy buen evento, éxito total. Ojalá se repita. Estamos a las órdenes. Hans, muchísimas gracias y un saludo a todos. Bueno, y con esto concluimos. Les agradezco a los presidentes de la Cámara que el día de hoy nos acompañaron. Y asimismo, pues bueno, dejo aquí plasmado los medios de contacto de la delegación para que cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier servicio que necesiten se puedan contactar con nosotros. Con esto doy por concluido nuestro webinar de reformas fiscales 2020 denominado Puntos Finos. Que tengan una excelente tarde para todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Oh.